Todo estaba cubierto de nieve, praderas y bosques. Escondido tras un árbol, un diablo espiaba cuando de pronto a su lado estalló una llamarada. ¡Chispa! ¿En qué? ¿Estás vigilando? No faltaba más. Con las dos orejas. Quiero decir, con los dos ojos. ¿Divisas a alguien en el camino? Sí. Ahora se acerca el carpintero de Nazaret y su esposa. Son ellos, precisamente. ¿Eh? La gloria de la raza de David. La virgen de quien cuentan los profetas que ha de nacer el Mesías Redentor. José y María no han de llegar a Belén. ¿Me comprendes? Sígueles tú, mientras yo bajo al infierno para hablar con Satanás. Aguarda, Lucifer. ¿Por qué no bajo yo? Hace ya rato que estoy muerto de frío y me conviene acercarme a las llamas. Haz lo que te mando, rayos y truenos. Cuando quedó solo, el diablo friolero empezó a temblar como una hoja. De pronto levantó la nariz. Por el aire llegaba un humo tibio y la melodía de un caramillo. Ante la puerta de su cabaña, los zagales Pardillo y Zurrón habían encendido el fuego para calentar el desayuno. Deja ya de tocar. ¿No ves que no estoy para músicas? Si no te hubieras fijado en la hija del amo... Judith es tan bonita. Pero su padre la quiere casar con un mercader. Maldito sea el ser pobre. ¿Eres pobre porque quieres? ¿Eh? ¿Quién anda por aquí? Un viandante que cogió frío en el camino. Acérquese al fuego. ¡Qué bien! Pues como iba diciendo, si eres pobre es porque quieres. Vende las ovejas. ¿Son del amo? ¿Qué más da? Ya sabes que él no te tiene mucha simpatía. Pero sería un pecado. Eres muy quisquilloso. Pues coge la bolsa de algún viajero. Este huésped no me gusta. Fíjate, Pardillo, lleva cola como los animales. Me lo temía. Es un diablo cornudo. ¡Ay! ¡Estamos perdidos! ¡Huyamos, Pardillo! Al contrario, tengo que escarmentarle. Vas a acordarte de mí, demonio. Déjame la cola, que me haces daño. Te debes de revolcar así, en la nieve. No, que está muy fría. En la nieve, no. ¡Auxilio! ¡Lucifer! ¡Chispa! ¡Por las brasas del infierno! ¿Es así como vigilas? Yo pasaba por aquí y este bergante... Luego hablaremos de ello. Ahora vamos, que tenemos trabajo. Sí. Te daría una de patadas. ¡Ay! ¡Zurrón! ¡Zurrón! ¿Dónde estás? ¡Ya voy! Solo me he alejado un poco para avisar a los demás pastores. No creas que soy miedoso. Si volvemos a encontrarnos con los diablos, ya verás tú. ¡Zurrón! ¡Ay, socorro! ¡Defiéndeme, Pardillo! ¿Pero qué significan estos gritos? Perdone usted, amo Elías. Le había tomado por el... por otro. ¿Pero qué hace el rebaño todavía en el redil? ¿Qué aguardáis para llevarlo a pacer? Todo está nevado. Los prados y los caminos... Al otro lado del río, en la solana, la hierba ya asoma. ¿Dónde están los quesos? Guardados con un paño de lino. Es que tal vez vendrá Judith a buscarlos. No lo esperes. ¿Quiere usted que los lleve a su casa? Guárdate mucho de volver allí y de hablar de nuevo con ella. Y ahora, deprisa, a la solana. ¡Ala! ¡Ala! ¡Vamos, pequeñas! ¡Pasad por el puente de madera! Ese es el puente que vamos a derribar, Chispa. ¡Mira el precipicio que hay debajo! ¡Qué miedo! De esta forma, José y María no podrán pasar hacia Belén. ¡Manos a la obra! Sí. Cogeremos los troncos uno a uno y los despeñaremos. ¡Upa! ¡Qué buena madera para quemar! ¡Tenemos ya el primero! Sí. ¡Ahora... al río! ¿Qué hacéis?
Estáis estropeando el puente y tenemos que cruzarlo con el rebaño. ¡Déjanos en paz! ¡Ay, pobre de mí! ¡Son los mismos diablos! ¡Ay, ay, ay, ay! Ay. ¡Pardillo! ¡Dejad el puente! ¡Fuera de aquí, pronto! De valientes como tú tenemos las calderas llenas. ¡Agárrale fuerte, Lucifer! ¡Así, así! ¡Este es el que me tumbó en la nieve! ¡Yo alcanzaré el otro! Y Zurrón huyó perseguido por el diablo Chispa, pero el zagal corría tanto que acabó perdiéndole de vista. Pastorcillo, ¿qué te ocurre? Camino adelante, el pequeño pastor había encontrado a José de Nazaret y a su esposa. Me persigue, me quiere chamuscar el demonio. ¿Y tú le temes al demonio? Un poquillo bastante y mucho. Nadie ha de temer al maligno si tiene confianza en el Señor. Se necesita tan solo un poco de fe para vencer su poder. Pensándolo bien, ya se me pasó el miedo. Para demostrarlo, el pastor dio media vuelta y, levantando el cayado con ademán amenazador, deshizo el camino tan deprisa como había llegado. Y el diablo Chispa, al verle llegar tan decidido, volvióse raudo hacia el puente. ¡Lucifer! ¡Socórreme! ¡Me quiere matar! Pero Lucifer no le oía, pues bastante ocupado estaba luchando con Pardillo en el puente del abismo. ¡Te estrangularé y te echaré al río! No lo conseguirás, porque el arcángel San Miguel me ayudará y él tiene el poder de Dios nuestro Señor. Al oír estas palabras, Lucifer dio un salto atrás. ¡Vaya, maldito! ¡Sálvame, Lucifer! ¡Sálvame! Y el demonio friolero llegaba tan atolondrado que tropezó con Lucifer. ¡Ay! Y los dos cayeron del puente hacia el fondo del abismo y hacia el infierno. ¡Sopla! No esperaba que escapásemos de esta tan bien librados. Ya puede cruzar el rebaño por el puente. Dejemos pasar antes a José y María de Nazaret. Bueno, zagal, ¿ya se te pasó el susto? Todavía me queda una miaja. Sé siempre buen muchacho y no temas ningún daño. Sigamos, María. Hemos de llegar a Belén antes de que oscurezca. Había mucho bullicio en Belén al atardecer de aquel día. Forasteros, soldados romanos, San José y la Virgen iban de casa en casa sin hallar dónde acogerse. Las puertas se cerraban e iban apagándose las luces de las ventanas. Y las calles se volvían frías de pavor. Dios mío, ¿dónde pasaremos la noche? No te preocupes, José. Hay un establo en las afueras que nos servirá de cobijo. ¡Qué noche tan clara, Zurrón! Nunca había visto las estrellas brillar así. ¡Mira qué lucero tan grande! ¡Allí, del lado de Belén! ¿Oyes? Son voces celestiales. ¡Gloria a Dios en las alturas! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Y paz en la tierra a todos con sinceridad! Pardillo, Zurrón, ¿lo habéis oído? Sí, amo Elías, y nos maravilla. ¡Padre! ¡Padre! ¿Eh? No me riña usted si he venido. ¿Pero por qué he de reñirte, Judí? Antes, yo no quería que fueses a donde estuviese Pardillo, pero esta noche
Mi corazón ha cambiado. ¡Amo Elías! He venido a deciros que todos los caminos están llenos de pastores que van a la villa para adorar al Hijo de María. También nosotros iremos y le llevaremos ofrendas. ¿No es cierto, zagales? Que le llevaremos al niño querido, que le llevaremos al niño Jesús. Yo le llevaría una blanca ovejita. Yo le escogería el mejor requeso. Yo le ofrendaré con mi buen caramillo los más bellos sones que nunca toqué. Vamos, vamos, Judy. Pasa adelante con Pardillo y hablad de lo que os guste. Tú, Zurrón, ven conmigo. ¿Está usted seguro de que no nos saldrá el diablo en alguna vuelta del camino? No temas, Zurrón, no temas. Desde que ha nacido el Hijo de María, el diablo ya no tiene nada que hacer en el mundo. La villa estaba colmada de pastores que habían acudido de todas partes. En el establo, entre armonías de gloria, el niño Jesús sonreía a los que llegaban. ¡Y qué lindo es! Si pudiera mecerlo un poquito. Mécelo, pues. Con cuidado. Tiene la luz del cielo en la mirada. Y el resplandor de los astros y los cánticos del paraíso llenaban aquella noche la cueva de los pastores en las afueras de Belén.